De ganaderos y de jinetes, quiero pedir fuerte el aplauso para el jefe, para el patrón, aquel que dijo quién como Dios y nadie como él, al jefe San Miguel Arcángel. ¡Venga, fuerte el aplauso, señores! Sí, 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 estamos contentos, estamos felices. Voy a mandar un saludo cordialísimo a las cámaras de video, a las cámaras que siempre están atentos a la jugada, a la cámara de mi amigo Rebelde TV, hermano del alma. Aquí estamos, saludo cordial para usted, por parte de su amigo el carnalito. Bien, vamos a presentar, porque es parte muy fundamental. El día de hoy, dos grupos están organizando este evento. Todo es gratis, todo es con la cooperación de la gente, con su granito de arena. Vamos a pedir la presencia rapidísimo del grupo Viejo, véngase, muchachos. El grupo Viejo, quiero llamar por ahí al amigo Francisco Huertas, a Fermín Torres, a Margarito Camacho, a José Guadalupe Huerta. Véngase, muchachos, véngase, vamos a hacer esto rapidísimo. Presentamos, véngase, ¿a dónde están los muchachones? Véngase, 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 hermanos del alma, pues bienvenidos, bienvenidos. Hoy presenta su gran jaripeo, patrón. Bienvenido, bienvenido. Vamos a colocarnos en un lugar donde no obstruyamos por ahí la visibilidad. Aquí están los amigos del grupo Viejo y los amigos de la raza contenta. Señoras y señores, vamos a regalarle un aplauso grande a estos señorones que hacen posible el jaripeo del día de hoy. Oiga, qué responsabilidad. Señoras y señores, vamos a presentar a los señores ganaderos, dos grandes ganaderos con bastante historia. Pero el día de hoy, el hombre que viene trabajando con la ganadería, la yurirense del jefe Pedro Gaviñas, es el amigo
amigo Gerardo Gaviñas desde Yuriria, Guanajuato. Vengas, hermano del alma, regálele otro aplauso. El joven ganadero, amigo Gerardo Gaviñas, la yurirense de allá de Yuriria, Guanajuato. Bienvenido. Aquí está, señoras y señores, ganadero del 90, pero hoy sigue haciendo historia. Rancho El Progreso, el ingeniero Domínguez desde Celaya, Guanajuato. Regálele un aplauso, papá. Y Inge, bienvenido a las tierras chilangas, a las tierras de la Ciudad de México. Le llaman los toros matemáticos. El ingeniero Domínguez, Rancho El Progreso. Señoras y señores, capitán y jefe de la palomilla, el gran Oscar Chávez, el Cherokee de Santo Tomás. Vengas, hermano del alma, regálele un aplauso. Eres el gran Cherokee, capitán de la palomilla, carnalito del alma. Bienvenido, viejón. Él es el capitán de la palomilla y el hombre que trae el compromiso fuerte. Vamos a presentar, así ha quedado la lista. Vamos a pedirle por ahí a los jinetes, rapidísimo, muchachones. Chester de la Ciudad de México. Ahorita aquí la apuntamos, aquí la apuntamos. Vamos a ver en qué numerito se va el gran Chester. En el número 2, el toro se llama Radical, mi Chester. O véngase, mi loca. Véngase rapidísimo, muchachos, rapidísimo. La loca del estado de Hidalgo, métale la mano a la tómbola provisional y vamos a ver en qué numerito se va con la loca de allá de Tula del estado de Hidalgo. Menea, por ahí menea los papelitos. En el número 4 se llama Retador. Es el Rayito Flores de la Ciudad de México. Véngase, mi Rayito. Véngase, muchachos. Ah, este viene guapetón, el muchacho. ¡Qué ole, papá! Sí. Todos luciendo las chaparreras como los verdaderos jinetes, porque dicen que para ser jinete hay que parecerse jinete. Y si quieres que te vean diferente, pues tienes que trabajar y tienes que actuar diferente. En el número 3 se llama Carbonero. Vamos a presentar al pequeño rey de la Ciudad de México. Véngase, mi pequeño rey. Véngase, muchachones. Hombres que donde ponen el fierro muy difícil se los quita el toro, mas no imposible. Métele la mano por ahí al sombrero. Queríamos hacer el sorteo ahí en la parte de afuera, pero no, con las cuentas claras, el chocolate espeso. En el número 1 se va pequeño Ray. Póngase bien a ver la herramienta, mi pequeño Ray. Véngase, bandido, véngase, chulo. Véngase, bandido. Trae el compromiso de montar dos toros este muchacho. Así lo ha pedido la empresa y le vamos a dejar los dos ejemplares. Vamos a ver en qué numerito se van el tremendísimo bandido. En el número 5 se llama Machete y en el 8, así es que mi bandido, vamos a llamar también al tremendísimo Cuervito del Ajusco. Oiga, este muchachón que a través de las redes sociales es una monta que se hizo muy viral con aquel toro llamado Rápido y Furioso. Es el Cuervito del Ajusco. ¿Quién ha visto montar a este muchachón? Hoy vamos a ver qué suerte trae, indiscutiblemente, porque la palomilla viene muy bien. Dígame. El número 7 se llama Joya del Sur. Es el número 9, se llama Dios del Sol. El amigo Chava Rosas, la temible motosierra, es el que monta el número 9. Y vamos a presentar el que va a montar el número 10 con la grapa, se llama Crack. Y viene el gallo de San Nicolás. Así es que mi gallo, véngase, hermano del alma, se va en el número 10. Así es que la motosierra, pues hay tiempo para que llegue, porque le toca el número 9. Nosotros los jinetes de este gran jaripeo no te pedimos favores especiales. Solamente te imploramos nos des valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, vida que tú quieras que vivamos, con el único fin de ganarnos el pan de cada día y de divertir a tus hijos. Señor, queremos pedirte humildemente que, llegado el día de nuestra última monta, cuando las piernas con todo y espuelas se aflojen, nuestros brazos no soporten en el pretal el chicoteo del último reparo, la gente, los ganaderos y la música callen, y tú nos llames allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros.
Señor, que los jinetes que participan en este gran jaripeo salgan limpios y amparados por tu santísima protección. Así sea, Señor. Amén. Que venga el aplauso, muchachos, el aplauso grande. Oiga, pues no tenemos banda. Ya viene, ya viene. Vamos a pasarle a ceder el micrófono al subdelegado del norte. Tiene que pasar, que pase de una vez. Sobre el muerto las coronas y sobre el petate las muchachas. Pronto chupando la vez. Vamos a ver de los grandes muchachos que tuvieron los sueños de ser jinetes de toros de reparo y hoy en día se les ha concedido. Porque dicen que los sueños se hacen realidad siempre y cuando tengan el coraje de llevarlos a cabo. ¿Está listo mi pequeño Ray? Y se llama Mosta, aquí está en la Yuridense, aquí está desde Yuridia, Guanajuato. Oiga, vamos a ver, vamos a ver. Por ahí el toro un poquitito serrano, aguántese las carnitas, allá bastante jefe. Y ahí se los lujosos castillos. Así es que estamos listos, señoras y señores. Viene la primera de la tarde, se llama Mosta, pequeño rey de la Ciudad de México. Ahí van las coroches. Aprovechelo, pariente, aprovechelo.
aplauso grande para estos señores. Sí, sí, sí. Oigan, yo pienso que valió bien la pena quitarse la melena, que se lo chingara la helada, mi amigo Rayito Flores. Se lució el Rayito Flores. Ahí, ¡gracias!
sí señor, contenta la gente, contenta la gente. Gracias, mi Cherokee, de antemano, viejo. Agradezco la invitación para el día de hoy a los amigos del grupo viejo, a los amigos de la raza contenta.
siempre nos dejan montar. Se van a estrechar las manos y se merecen un aplauso. ¡Regálense a Don Augusto Ibarra! Esta es la pedida de Motosierra, mi amigo Jera. Caballero, un gustazo enorme. Aquí tiene su compromiso. Un saludo cordial para usted, para todo el estado. Muchísimas gracias. Viene la última. Siempre la cena para ir Motosierra. Lo que va a pasar, va a pasar. No hay mañana, tiene que ser hoy. Que al fin la vida es corta y al cabo el mundo, ¡ahí te quedas! ¡Ahí te vas, San Miguel Ajusco! ¡Hombre, vamos a ver! Señoras y señores, antes de que salga la monta y antes de que salga la jugada,